Vamos a aprovechar ahí que la vemos alerta a nuestra... No sé si tenemos acá habilitado este micro. Perfecto. Estamos, como dijimos anteriormente, con la visita de Natalia Holmes. ¿Cómo estás? Bien, porque acá no hace tanto frío como afuera. Está como complicado el clima hoy. Claro, pero bueno, es parte del invierno. Perfecto, sí. Igual no vamos a hablar del clima, sino parece que estamos dentro de un ascensor. ¿Viste cuando dicen? Pero es re lindo, sí, piso uno, piso dos, hablen del clima, piso tres, hablemos de los vecinos, claro. Depende hasta dónde lleguemos y así. Claro, yo vivo en un octavo piso, así que hasta ese entonces me hice un harakiri. O sea, si hay un día que no tenés ganas de hablar... Todos. Y venía una radio a hablar. No, siempre son extrañas las conversaciones en ascensores. Bueno, ¿y te pones a dibujar, por ejemplo, en un ascensor? ¿En un ascensor? Está medio difícil, pero he dibujado en muchos lugares. O sea, y tengo la capacidad increíble de abstraerme mientras dibujo. Entonces, pueden estar, no sé, teniendo una terrible guerra afuera que yo estoy tranquila dibujando. Está perfecto. Contame qué es lo que va a salir hoy, este dibujo que lo vamos a sortear. Sí. Al final del programa, y bueno, va a quedar en la semana en las redes, una foto muy linda. Bueno, ponemos una foto ya que pones cargo, no, yo no quiero salir, ponemos una foto del dibujo, si querés. Ay, para mi mamá que me está escuchando, mamá, ¿me estás escuchando? Todo el mundo sabe que no me gusta mucho que me saquen fotos, así que siempre salgo mal. Pero bueno, se hace una excepción. Bueno, buenísimo. Sí, vamos a ver si logro terminar uno o dos, así hay más posibilidades todavía. Ah, sorpresa. Y si alguien los quiere, si no, bueno, quedan acá para ustedes. Bueno, los colgamos acá con un pinche cualquier cosa. Ah, me siento especial. Hoy, por ejemplo, venías masticando qué es lo que ibas a dibujar y demás, ¿o a vos te gusta más fluir con lo que pasa enteramente en el aquí y ahora? Y depende, o sea, hay veces que tengo una idea pensada o la tengo planeada y necesito dibujarla y me obsesiono con eso. Ajá. Y hay veces que no, que por ejemplo me han invitado a otros eventos a dibujar en vivo y yo digo, ¿qué estoy haciendo? Así hay un montón de gente mirando. Sí. Y cierto que, por ejemplo, yo voy escuchando, voy viendo cosas, se me van ocurriendo y pueden surgir dentro del dibujo. Por ejemplo, ahora estaban hablando de estado de asfixia. Yo la fui a ver, de hecho, a la obra. Ah, muy bien. Pero cuando estaba en el Cuenco. Así que... ¿Cuándo? ¿El año pasado? El año pasado, exacto. Así que, bueno, por ahí se me ocurrió, me acordé un poco de la obra y ahora estoy dibujando una chica, por ejemplo. De repente, si alguien empieza a hablar de algún tema y algo que me gustó, o sea, empiezo a dibujarlo. Por ejemplo, los otros días me dicen, ¿qué estás dibujando? Estaba en una jam de dibujo en Casa Pepino ayer. Sí. Hicieron una especie de fusión entre jazz y dibujo. Y o sea, impro. Un impro, y había alguien que leía, que era mi amiga René, que estaba leyendo. ¿Estás escuchando? ¿Me estás escuchando, René? Amiga, te estoy publicitando. Bien, aunque no me quiso traer en el auto, así que estoy muy ofendida. Palo. Estaba leyendo un poema que habla sobre Notting Hill y la película. Y cuenta así parte del poema, que es muy bello, pero a mí me quedó lo de la cabra en el cuadro de Chagall, y yo no sé por qué me quedé pensando en una cabra tocando el violonchelo. Entonces me dice, ¿qué estás haciendo, amiga? Le digo, estoy dibujando una cabra con un violonchelo. Claro, y me dicen, ¿de dónde se te ocurren estas ideas? Y digo, escuchá más, con más atención a la gente, y hay cosas rarísimas por todos lados flotando, o sea, todo el tiempo. Y bueno, eso también tiene que ver mucho con un proyecto que estoy empezando a trabajar ahora. O sea, a mí me interesa mucho lo que es mezclar el arte, no solamente de pintar cuadros, murales, bastidores, etcétera, sino que también me gusta mezclarlo con lo que es animación, lo que es más interactivo. Y estoy haciendo un proyecto que se llama 10 Random, donde planeo llevar este personaje a tener como situaciones casi surreales con el día a día. Que son total y completamente random, como es la vida, que a veces uno está lo más bien y de repente pasa algo y estás en otro lugar. Bien. Por ejemplo, yo perdida dentro de la UTN buscando una radio, o sea, hermoso.
O sea, vos viniste calculando eso también, ahora acá a las radios, y lo utilizás de alguna manera. Claro. Si no es ahora en el dibujo, tal vez más adelante. Tal cual, o sea, en algún momento se generan como situaciones... hilarantes, o que uno no las espera, y bueno, uno si lo sabe usar a su favor, tiene mucho para contar, una narrativa... si lo ve una persona capaz que de afuera y dice, ah, fuiste y te perdiste adentro de un hospital, no pasa nada. Sí. Que no es lo mismo de decir, no, tuve que ir a visitar a un tío mío. Yo, por ejemplo, me pasó, un tío mío tiene un cáncer muy particular, o sea, hermoso hablar de esto, pero bueno. Sí. Y tenía que ir a visitarlo al área oncológica. Y están en esos lugares donde te ponen esos trajes para que no entres con todas tus porquerías y contamines el lugar. Uh-huh. Están muy inmunodeprimidos, y me dijeron, bueno, está en el tercer piso, pero nunca me dijeron dónde, adentro del tercer piso. Entonces yo entré al hospital un día domingo, que estaba cerrado, clausurado por todos lados, y solo se entraba por la guardia. Vino un naranjita para decirme, tenés que entrar por acá, y por acá un poco más me acompañó. Entré al hospital, y me perdí adentro del hospital, y estaba todo cerrado, todo clausurado, y lo único que estaba abierto era el tercer piso, pero por alguna extraña razón había un ascensor que no funcionaba, y tenía que encontrar una escalera. Y estaba yo sola, como loca mala, deambulando dentro del hospital. Le digo, mirá, si en realidad me morí. Y estoy en un limbo dentro de un hospital, qué triste. Todo eso lo llevaste a un dibujo. Claro. Qué bueno. Bueno. Hay una observación interesante, sí. Claro, a otra persona tal vez le hubiese parecido... No, uy, me perdí. Me perdí dentro del hospital, qué bajón. Y después le pregunté a alguien y me ayudó. Pero claro, no había nadie a quien preguntarle. Claro. Acá sí estaba el guardia que me pudo decir, ah, tenés que subir tal escalera y por allá vas a la radio. Bien. Llegué. Y así llegaste. Y así terminaste el dibujo también después. Claro. En la puerta así saliendo, claro, airosa, con una luz de fondo. Buenísimo. Bueno, qué interesante, me quedé pensando en esto de tomar una situación totalmente cotidiana y ver otra cosa. Claro. Que por ahí, el que escribe por ahí observa cosas, pero no tan así. Claro. Eso no, ¿cómo sería? Sí, otro tipo de observación, o no sé cómo lo ves, con colores, con otras cosas, no sé cómo lo vas dibujando en tu cabeza después. puede ser, yo por ejemplo, las cosas que me pasan las voy anotando y después las voy dibujando, inclusive es como una ayuda a memoria. Sí. Y como te digo, o sea, dentro de mi obra yo siempre busco de que todo esté de alguna forma mostrando lo que a mí me pasa, lo que yo siento, lo que pienso, todo, sin ningún tipo de orden. O sea, es todo muy aleatorio y a veces en las composiciones me resulta que no hay ni arriba ni abajo y todo está como flotando y saturando todo. Y bueno, espero que estén disfrutando esta emisión número 10 de la quinta temporada, el programa 126 de toda la saga, que por ahora continúa. Y seguimos con nuestra invitada, que sigue dibujando. Hablamos de Natalia Holmes. Y te quiero preguntar, Nati, ¿cuándo surge todo este interés del dibujo? Si siempre de muy chica, de adolescente. Bueno, realmente creo que más de chica resultó, porque mi mamá siempre me cuenta que ella llegaba del trabajo y tenía todas las paredes rayadas, y hasta el día de hoy todavía tengo todas las paredes rayadas, así que debe ser algo que nunca paró. Es como una compulsión así, dibujar. Qué bueno que hayas también decidido explotar esa beta y hacerlo... Vamos a llamarlo de manera profesional, si se quiere, o más profunda. Claro. Sí, bueno, yo ahora, por ejemplo, vivo de dibujar prácticamente. De dibujar. O sea, doy talleres de dibujo, doy particular, enseño en un instituto, o sea, me dedico a dibujar. Y cada tanto me contratan para hacer ilustraciones, en los cuadros, entonces es como que es difícil, pero es muy satisfactorio. Claro, me imagino el... Bueno, los tiempos, sobre todo, que claro, lo que te lleva, no sé. Por ahí, con lo tuyo vos te manejás, porque vos sabés si es algo que, como contabas, de si te genera como una compulsión,
lo vas haciendo, lo haces y vas generando algo. Claro. Pero por ahí el encargo, por ahí la presión. Ah, claro, son... yo no sé si trabajo mejor o peor bajo presión, pero trabajo, no me queda otra. ¿Y qué referentes hay en tu manera de dibujo, si es que hay, o tomás un poquito de muchos? No, sí, siempre hay. Uno, por más que te digan, no, yo soy una inspiración pura. Mentira, o sea, todo el mundo es influenciado por alguien. Por ejemplo, yo cuando era chica siempre veía mucho caricaturas y me encantaba ver todo tipo de animación. Y así fue como me empezó a atraer cada vez más lo que eran las novelas gráficas, el cómic, el anime. Y bueno, y en mi casa siempre hubo muchísimos libros, entonces yo podía ver libros de un montón de cosas. Creo que de ahí también surgió parte de mi humor tan oscuro y ácido. Por ejemplo, yo veía a mis otros compañeritos que estaban leyendo, no sé, historias o cualquier otra novela, y yo estaba leyendo mitología griega y romana, donde todos los dioses, o sea, Zeus era una estaba caliente, se transforma en cabra, tiene hijos, así vos decís, ¿qué pasó? Y se matan todos y hacen unas cosas bastante... Hay escenas de violencia explícita. Claro. Tendría que poner... Y tenía hasta dibujitos, ¿no? Por ejemplo, cuando le cortan la cabeza a la gorgona, mi mamá tenía un libro donde salía la cabeza de la gorgona y yo decía, ¡qué bonito! O sea, claro. Y después me preguntaba, ¿por qué dibujaste eso? Lo vi en un libro. O sea, claro. Ponis y la cabeza de la gorgona. O sea, ¿qué le pasa a esta chica? Está bien, bueno, pero tenía que salir. Tenía que salir por algún lado. Claro. Y, o sea, empezaste ahí con los dibujos animados, sobre todo. Uh-huh. Y demás. Después, así como del, no sé, artistas más clásicos, ponele, alguien que te guste. Sí, me encanta, por ejemplo, el Bosco. Siempre le digo que en algún momento de mi vida voy a viajar para sentarme así en el museo y ver el cuadro del Jardín de las Delicias. Hasta que me echen así y digan, fuera niña rara. Pero sí, de los artistas me gustan, de los clásicos, ¿no? Después me gusta mucho lo que es Mark Ryden, el pop surrealista. Y bueno, sobre todo también cuando se van relacionando con lo que es cómic, la línea gráfica siempre me atrajo mucho. Y sale, o no sé si ya estuvo la idea... De dibujar, de que te hayan pedido, acá está un guión para hacer un cómic propiamente. No tanto de hacer un cómic, pero sí me ha pasado que me han invitado, por ejemplo, para hacer videos, para hacer algún tipo de animación. Me han pedido tapas de discos, cosas muy parecidas que uno por el dinero. Ah, no, claro, y aparte cuando el proyecto te gusta vas como que vas diciendo que sí, a lo que más te interesa. Esa es otra cosa que uno va aprendiendo, que a medida que te van llamando, uno puede empezar a discernir qué son las cosas con las cuales uno quiere trabajar y cuáles no. Por ejemplo, me dijeron, ¿querés venir a hablar a la radio? Yo dije, no. Y uno ya sabe qué son las cosas que quiere hacer y cuáles no, y de repente cuando te llaman, vos sabes que te llaman por tu estilo y ya no tenés que andar peleando o como tratando de remar en dulce de leche, así tratando de hacer lo que los otros quieren, sino que podés ser más libre con tu lado creativo. Por ejemplo, yo vengo acá y dibujo lo que yo quiero. Nadie me dijo, tenés que dibujar algo así, ponis. Por decirte, por sí. Por decirte, ahora voy a dibujar un pony. Está bien, la rebeldía es la misma palabra. Y no, ahora sale un pony. Sí. Bueno, bien, o sea que ha pasado bastante, me decís esto de que quieren decirte qué es lo que, cuál tiene que ser tu creatividad, algo así. Sí, por ejemplo, hay trabajos que yo tengo que hacer que son por encargo y son cosas que la gente tiene en la cabeza y vos tenés que tratar de interpretarlos. Sí, claro. Lo que le pasa a los diseñadores gráficos prácticamente, sí. Que te dicen, bueno... por hacerte el diseño yo te cobro tanto, porque lo hagas vos, porque sugieras y todo, sale mucho más caro. Porque a veces te dicen, quiero que me hagas, no sé, un logo. Y vos decís, bueno, te hago el logo. Y de repente quieren agregarle cosas y se vuelve una cosa como muy cargada. Y vos decís, bueno, no, ¿para qué me estás contratando si se supone que el que sabe soy yo? Claro, al final no terminan confiando en lo que... Claro, entonces hay...
hay cosas donde uno tiene que aprender a escuchar al otro y el otro también tiene que aprender a confiar en la imagen de uno. Pero cuando vos ya tenés una imagen más o menos hecha, por ejemplo, a mí no me van a llamar para hacer algo súper minimalista si saben que soy una loca que carga todo así, o sea... Claro. Imagínate, o sea, puedo hacerte un trabajo así, pero va a ser más que nada un encargo que tal vez no tenga todo lo que yo quiera. No está tu impronta, claro, no está eso de que tiene ponis vomitando corazoncitos y bueno, y eso como que le hace mal a la persona. Está bien, está muy bien. Bueno, estimadísima, ahora que vas a seguir hasta el final del programa. O hasta que me echen. No, en realidad hasta que nos vayamos del estudio y que también Daniel nos diga, bueno, chicos, ya está, tengo que cerrar y esas cosas, que es a las 8. Okay. Así que no va a ser más de eso.